Como título, The title of today's sermon is La Iglesia Remanente. The Remnant Church. Y va a ser traído por nuestro pastor Joel Barnedo. And it's going to be brought from Pastor Joel Barnedo. May the peace of the Lord be with us all. Que la paz del Señor esté entre nosotros. Before I go to the main sermon, I would like to announce something. Antes de poder compartir con ustedes el sermón, quisiera añadir algo. This is the program and the Sabbath conferences of the Western Field. Son las fechas de las conferencias que se van a llevar a cabo para el campo este. So this is a conference of the Western Field plans. Son los planes de la conferencia del campo este. So this coming February 10, el 10 de febrero, We will have a very special Sabbath in Sacramento. Vamos a tener un muy especial sábado en Sacramento. We have a sister there who is sick also. Tenemos incluso una hermana que se encuentra enferma. And we would like to encourage her also. Y quisiéramos animarle. So all are invited. Entonces todos están invitados. And then in May 25, 2024, we will have a conference in Utah. En Utah va a haber una conferencia en mayo 24 y 25. This is Western Field Sabbath Conference. Va a ser una conferencia sabática del ¿cómo se dice Western Field? Del campo oeste. En June 22. El junio 22. We will have a Sabbath conference in Vista, Oceanside. Vamos a tener una conferencia en Vista, que es en Oceanside. Yeah, we have five members there. Allí se encuentran cinco miembros. And in July 20, y el 20 de julio, we will have a Sabbath conference of the Western Field in Arizona. El campo oeste va a tener una conferencia en Arizona. We want to be, this church must be the source of encouragement to other state, yeah. Esta iglesia tiene que ser de gran soporte o de ánimo para los lugares que vamos a visitar. But we have also a Western Field conference for the whole state of the Western Field. Pero también tenemos conferencias del campo oeste para todo el campo. And this is approved by the Western Field and also the American Union. Y esto ya se aprobó del campo oeste y también de la Unión Americana. So this is in March 29 to 31. March 29 al 31. So may God bless us that we will find a time to also attend this conference. Que el Señor nos bendiga y encontremos el tiempo para poder acudir a estas conferencias. Amen. Amen. My topic today is Revelation Description of God's Last Church. El tema de hoy es la revelación y descripción de la Iglesia de Dios. In the time of Jesus. En el tiempo de Jesús. You want to meet Jesus, you need to go to Jerusalem. Si quieren conocer a Jesús, tienen que acudir a Jerusalén. Because Jerusalem was the center of God's worship. Porque Jerusalén fue el centro de adoración. And Jesus came from heaven down to Jerusalem. Y Cristo ascendió del cielo y llegó a Jerusalén. To be our Savior. Para ser nuestro Salvador. The whole Jerusalem introduced Jesus as the only way, the truth, and the life. Todo Jerusalén anunció que Jesús era el camino y la luz. In the time of Noah, en el tiempo de Noé, there is only one way in order to be saved. Había solamente un método de cómo obtener salvación. And that is the ark of Noah that he made. Y esto es por la arca de Noé que fue hecha. You know, if you want to be saved from the flood, you need to enter the Ark of Noah.
Si deseaba ser salvo de la inundación en el tiempo de Noé, tenías que entrar en el arca. Noah preached for 120 years. Noé estuvo predicando 120 años. And then he preached to invite everybody. In order to be alive from the flood, you need to enter. Y Noé hacía la invitación para que no fueran muertos y que entraran al arca. Now the question is. Ahora la pregunta es. There are many people who are asking questions. How can we identify God's true church in these times? Ahora, ¿cómo identificar la verdadera iglesia de Dios en estos tiempos? We have in America a lot of denominations that surround us, different churches. Aquí en América estamos rodeados de muchas iglesias, denominaciones. Now, how can we know if they are God's church? ¿Cómo podemos saber si son una iglesia de Dios? There are thousands of different churches, my dear. Son miles de iglesias diferentes, mis queridos hermanos. There is a proposal that in order, if there are a million fake dollar, fake money. Hay una propuesta, hermanos, si hay miles de dólares que no son reales. How do you know to find the truth? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuál es el dólar que es efectivamente verdadero? All fake. How did you find in the middle of that millions of dollars the true? En medio de los millones de dólares, ¿cómo podemos saber cuáles son falsos y cuáles son reales? The answer was given. Y la respuesta se fue dada. You must know the true in order to know what's fake and what's true. Debes de conocer muy bien el verdadero billete para poder saber cuál es el falso. You know, the book of Revelation ¿sabían ustedes que el libro has identified the characteristic of the true church of God? Ha identificado las características verdaderas de la iglesia de Dios. If you are from different countries, si ustedes son de diferentes lugares del mundo, are from El Salvador, si son de El Salvador, and I let you choose from all the flag of the whole world, can you identify your flag? What is flag? Cannot be. Oh, ustedes pueden identificar si yo les muestro todas las banderas, ustedes saben de dónde son. Wherever I go, I know what's the sign of the Philippine flag. Donde quiera que voy, yo reconozco claro la que es de las Filipinas. So today we will be studying the importance of God's remnant church. Ahora vamos a estudiar sobre la importancia de la iglesia remanente. And I would like to invite you to reopen your Bible in Revelation chapter 12, verse 1. Follow me with your Bible. Por favor, síganme en la Biblia. Abran sus Biblias al libro de Apocalipsis 12:1. It says here. Dice aquí. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. So the Bible and the book of Revelation is speaking about God's church in the last days. La Biblia en el libro de Apocalipsis habla sobre los últimos días de la iglesia de Dios. How many churches God will have in these last days? En estos últimos días, ¿cuáles iglesias va a tener Dios? So we will let the Bible answer our question. Vamos a permitir que la Biblia nos dé la respuesta a esta pregunta. Let's open our Bible in Ephesians chapter 4, verse 5. Vamos a ir a Efesios 4:5. Ephesians chapter 4, verse 5. Efesios 4:5. It says here, my dear brothers and sisters, one Lord, one faith, and one baptism. Aquí dice, mis queridos hermanos, un Señor, una fe, un bautismo. So God will only have one church. Dios aquí nos contesta y dice que solamente habrá una iglesia. And it is important for us to make decision to look for it. Y es importante que tomamos la decisión y la busquemos. To identify what is the characteristic of God's true church. Identificar las características verdaderas de la iglesia de Dios. And so what will happen now to those people around the world? Will they be given a chance to know
God's lost church? ¿Qué pasará con todas las personas que están vagando en el mundo? ¿Se darán cuenta ellos de la verdadera iglesia de Dios? What will happen to the Jehovah's Witness who also believe that they are God's church? ¿Qué pasará con la denominación de los testigos de Jehová? ¿Ellos se darán cuenta de la verdadera iglesia de Dios? How about the Church of God, the Pentecostal? Will they just be preaching? And then we will say they are false religion. Will God have a way to bring them to unite with God's true people? ¿Y qué de la iglesia apostólica? ¿Ellos se van a reunir a la iglesia verdadera de Dios? There are thousands and millions of people who are looking for the true church of God today. Hay miles y millones que a las personas están buscando la verdadera iglesia de Dios. So let's ask the Bible in John chapter 10 verse 16 and 27. Vamos a buscar en la Biblia a ver qué respuesta nos da en el libro de Juan. Vamos a buscar en el capítulo 3. Capítulo 10. El 10 y el 27. 16. 16. This is and 27. Y el 27. So this is a wonderful text that will encourage us that God will find a way. The Holy Spirit will be looking for the honest Catholic, honest Protestant, honest evangelical people. Estos son versículos muy animosos para que los evangelistas y católicos y otras denominaciones busquen la verdad. Although God has only one church, He will bring them to the true church of God. Aunque Dios tiene una verdad, una iglesia con la verdad, el Señor va a traer a otra. And that is what God has done to each of us. God, you did not come here just for chance, but it is the God who brought you to this place. Dios nos ha traído aquí, no ha sido casualidad que hemos llegado aquí. So you must write also this in your note. Esto también lo deben escribir en sus notas. So that you will know how to answer those people who are knocking at your door. Para que puedan contestar a aquellas personas que tocan sus puertas. In verse 16 it says, "And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd." You said 3, you said John? 10, 16. Oh, 10. ¿Lo tienes tú, Melo? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. So, in verse 27, y el 27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. So Jesus is introducing himself as the good shepherd. Cristo aquí se está presentando como el buen pastor. He was called good because he cares for everyone and he wants to bring all to heaven. Se le llama bueno porque así lo es y porque nos quiere llevar al cielo. You know, the good shepherd cares for his sheep. Un buen pastor tiene cuidado con sus ovejas. Some of you have been maybe were members of other denominations in the past. De repente en el pasado ustedes fueron miembros de otras iglesias, denominaciones. But God knows you. Pero el Señor les conoce. God cares for you. El Señor, ustedes les importa. And He wants to introduce you to His only church, one fold. Y el Señor quiere que ustedes conozcan la iglesia verdadera. And most of the people will not go to hell without given the privilege of knowing the true church of God. Las personas no se van a perder en el infierno sin haberle dado la oportunidad de conocer su verdad. That's why it is important for us to begin to pray for our friends who belong to other denominations. Por eso es muy importante de orar por otros por las amistades, personas que conozcamos que pertenecen a otra denominación. That God can use us also in order for them to find the truth. Que el Señor nos pueda utilizar a nosotros para poder presentarles la verdad. That's why it is important for us to invite Jesus in our hearts. Por eso es importante hacerle la invitación a Cristo, que Él pueda morar en nuestros corazones. That He can use us as an instrument in order for them to guide them to the true fold. Que nos use como instrumentos para poder mostrarles el camino y puedan llegar a la verdad. You know, in the Bible, in the book of Jeremiah 6:2,
¿Saben que en la Biblia, en Jeremías capítulo 2? So he wants to introduce 6:2. Jeremiah 6:2. Jeremías 6:2. It's a wonderful text. Es un versículo maravilloso. That introduces that God's church in the last days. It said here, que introduce que en los últimos tiempos, I have likened the daughter of Zion to a comely and delicate woman. Jeremías 6:2. Destruiré a la bella, delicada hija de Sion. Is that, yeah? And so the church of God in the last days, one characteristic is calm. Una característica del verdadero pueblo de Dios es permanecer en calma. It's not nervous. No está nerviosa. Does not shout. No grita. Does not use force. No pone fuerza. I was reading a testimony last night that says that even when we introduce the Sabbath truth, we don't force people to keep the Sabbath. Estaba leyendo un testimonio de que nosotros, cuando hablamos del sábado, no forzamos a la gente para que crea. Because God does not believe in force. Porque Dios no cree en forzar. We will not threaten you because you eat meat. No vamos amenazarle porque usted come carne. Or maybe you come here with them. Maybe you don't know much about dress reform. We don't hit you because you are not properly attired. Nosotros no criticamos porque no viene adecuadamente vestido. But God's church is calm. Pero la iglesia del Señor tiene calma. That means to say, Jesus is meek and lowly in the hearts. Es decir que el Señor es humilde de corazón. When you come here, we meet you with love and with a smile. Cuando usted viene aquí, le aceptamos con amor. And but also the church of God is, it says here in verse 2, is a delicate woman. El versículo 2 aquí nos incluso dice de que dice que es como una mujer con calma. A respectable woman. Es una mujer respetable. This place is a place where we don't come here jumping. Es un lugar donde no venimos aquí a brincar. We don't shout and hallelujah with all those speaking in tongues. No venimos aquí a gritar aleluya o hablar en lenguas. Here we can hear the voice of the Holy Spirit. Aquí venimos a oír a la voz del Espíritu Santo. And when we learn to know the message of the true church, we come with respect. Y cuando llegamos a escuchar el verdadero evangelio, venimos aquí a la iglesia. And the pastor here is Jesus Christ. El pastor de esta iglesia es nuestro Señor Jesucristo. We are only servants of God. Nosotros solamente somos servidores del Señor. And the Lord wants to recreate in us a refined character. Y el Señor lo único que quiere es refinar nuestro carácter. People observe if the leaders love each other. Las personas observan qué tanto se aman los miembros de la iglesia los unos o los otros. And when people see that there is unity and love, they will say, behold, this is really the house of God. Cuando dan testimonio que hay amor y unidad en la iglesia, entonces ellos van a decir, aquí existe el amor de Dios. Also in another text, o incluso en otro texto, it says that in Isaiah 51:16. Dice en Isaías. So we let the Bible speak, not the pastor. Vamos a dejar que la Biblia nos hable y no el pastor. 51:16 says. 51:16 dice. Isaiah 51:16. And I have put my words in thy mouth, and I have covered thee in the shadow of mine hand, that I may plant the heavens, and lay the foundation of the earth, and say unto Zion, thou art my people. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, para yo plantar los cielos y fundar la tierra, y decir a Sion, pueblo mío eres tú.
So the words Amen. Of God, the Bible, my dear brothers and sisters. Las palabras, mis queridos hermanos. You need to come to the church with your Bible. Tienen que venir a la iglesia con sus propias Biblias. Because the words of God will be read. Porque la palabra de Dios va a ser leída. The Bible has the only authority. La Biblia tiene la única autoridad. To command what to do. De decirnos lo que tengamos que hacer. And also when we come to the church. Incluso cuando nosotros llegamos when we a la iglesia, become a member of the church of God. Cuando nos convertimos en miembros de la iglesia. We will be covered by the shadow of the hands of God. Vamos a ser cubiertos con las manos de Dios. Oh my dear brothers and sisters. Oh mis queridos hermanos. We need to have that desire. Tenemos que tener el deseo. To come. De venir. On Wednesday. Los miércoles. Wednesday is important because in the Wednesday we come together in prayer. Los miércoles es sumamente importante que podamos prayer for the peace of our country. Orar por la paz de nuestro país. Prayer that the Holy Spirit can still guide men through the true church of God. Orar por los hombres por medio de la sí, que ellos sean guiados a la verdad. Prayer for our families that our children can also come to the Lord and serve Him with a whole heart. Orar para que nuestros hijos puedan servirle al Señor con todo corazón. And the Lord will be a blessing everyone who come to the house of prayer. Y el Señor va a bendecir a cada uno de nosotros por asistir a su casa de oración. Now there was a sign. Ahora, in the last book of the Bible, en el último libro de la Biblia, to know una señal, the characteristic of God's true church. Saber una de las características de la verdadera iglesia de Dios. So it says here, aquí dice, Revelation 12:1, and there appear a great wonder in heaven. So Apocalipsis 12:1 dice, apareció en el cielo una gran señal. Apostle John, John, the one that was close to Jesus as an apostle. El apóstol Juan, el que estaba cercano a nuestro Señor Jesús. John, who was there at the cross during that Friday, he is the only apostle that was talking to Jesus while Jesus was hanging upon the cross. Juan era el único que estaba allí fielmente con nuestro Señor Jesucristo cuando Cristo fue puesto en esa cruz. It was John that Jesus told him, "Take care of my mom." Es cuando Cristo le decía a Juan, "Cuida de mi madre." And it was John that received the vision when he was in Patmos in Greece. Y fue Juan el que recibió esa visión en Patmos y en Grecia. He became not only a disciple, he became an apostle, and he became also a prophet. No solamente fue convertido a un apóstol, pero también fue un profeta. And the Lord appeared to John. Y el Señor se le apareció a Juan. In heaven he saw a vision. Él se le permitió tener una visión. And what did he see? ¿Y qué fue lo que él vio? And a woman clothed with the sun. Una mujer vestida del sol. So the woman represent a clean woman represent a clean church. Una pure church. Una mujer limpia representa la iglesia de Dios. Pure in heart. Pura en corazón. When you become member of this church, cuando usted se convierte en miembro de esta iglesia, the Lord will recreate a new heart. El Señor recrea un nuevo corazón. A pure mind. Una mente pura. We don't put anything in our minds, any película or any film that will make impure our thoughts. En nuestra mente no queremos añadir en nuestra vida la práctica de ver películas para poder ponernos pensamientos. Christians don't look at films that with a lot of sin and adultery. Cristo no pone atención en películas que tienen. Los cristianos. Did you say Christ or Christians? Christians. Los cristianos no tienen esta práctica de ver películas. No listening to gossip that will make your minds away from God. Se abstienen de recibir, de poner atención en los chismes que los aleja de Dios. So wherever you go, if you are a member of the church,
You are the light of the world. Donde quiera que ustedes, hermanos miembros, que vayan, ustedes son la luz del mundo. When people see you the way you dress, they will say, "This is the one I like." Cuando la gente los ve en la calle y los miren vestidos como cristianos, ellos le dicen, "Estos son los que me gustan." When they hear the members of the church in the morning, they sing to the Lord. Oh, they will be happy. Cuando oyen que los hijos de Dios, los miembros de la iglesia cantan al Señor, la gente se va a alegrar. You know, my neighbor was telling me, "You are the one that sings with your wife in the morning." Un vecino me dijo, "Eres tú y tu esposa quien cantan en las mañanas." ¿No oh, es así? I said, "Oh." Le dije, "Oh." I was making it so soft and silent because I don't want others to hear. Le dije, "Oh, y yo aquí tratando de hacerlo de una voz suave para que no todos me oigan." So this is God's church. You are a part of the family of God. Esta es la iglesia de Dios y usted pertenece a la familia de Dios. Yes, and what did he see? First the woman, the church of God. ¿Y qué dijo que fue la iglesia de Dios, la mujer? And then John saw the sun. Y dice que aquí Juan después vio el sol. What is the sun? ¿Qué representa el sol? What does it represent, my dear brothers and sisters? Mis queridos hermanos, ¿qué representa aquí el sol? It represents Jesus and his righteousness. Representa a Cristo y su justicia. In Psalms 84:11, let's prove that. Vamos a probar en Salmos. Psalms. En Salmos, en capítulo. Psalms 84:11. 84:11. So this is wonderful, my dear brothers, that Jesus was called 84:11. Es maravilloso, hermanos, como Cristo llama. 84:11 del libro en Salmos. It says here, "For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from them that walk uprightly." Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jesus is the sun. Cristo es el sol. What is the role of the sun? ¿Y cuál es la responsabilidad del sol? When it's gloomy and the day is dark, all the people had long face. Cuando los días están grises, la gente sus rostros se notan como tristes. But when the sun comes, everything changes. Pero cuando el sol sale, todo cambia. You want to go to the park. Usted tiene el deseo de ir al parque. You want to say hello to your neighbors. Tiene el deseo de saludar al vecino. Any person who become a member of the church. Cualquier persona que se haga, se quiera, tenga el deseo de hacerse miembro de la iglesia. If Jesus is with you, si Cristo está con usted, you will not have time to be depressed. No va a tener tiempo de tener depresión. No time to think about suicide. No va a haber tiempo de tener pensamientos de suicidio. You're happy because Jesus is your son of righteousness. Va a estar alegre porque Cristo es el sol de justicia. If you say you are God's church, si ustedes dicen que son hijos de la iglesia, anybody who come here don't want to go home anymore. But cuando llegan aquí no van a querer regresar a casa. Because they feel, "I have never entered a place where I can find joy in my heart." Porque van a decir, "No hay otro lugar donde puedo encontrar gozo en mi corazón." That's why all those who are sick here. Por eso aquellos hermanos que se encuentran enfermos. We will pray for you every Sabbath. Vamos a orar por ustedes cada sábado. Because God promised healings. Porque Dios promete sanación. But you need to remove the cause of the disease. Pero tenemos que remover la causa de las enfermedades. Because sickness is a sin. Porque la enfermedad es un pecado. Transgression of the natural law is a sin. Es transgresión de la ley de Dios. And Jesus will guide you. De las leyes naturales. Guide you to obedience. Dios nos va a guiar. So Jesus is the son. Do you have Jesus in your heart? ¿Ustedes tienen a Cristo en sus corazones? Or you are always so lonely.
lonely. O siempre se encuentra que se siente solo. No, the Christian must be the happiest because Jesus is happy. El cristiano debe de ser el más alegre porque tiene. And what did he see more in a 12, Revelation 12? ¿Y qué miró más en ese mismo capítulo 12:1? He said, and the moon under her feet. Y la luna bajo sus pies. Yeah. You know, the moon has no light except that reflected from the sun. Saben que la luna no tiene luz. La luz es porque el sol refleja en ella. We don't have our own happiness without Jesus. Nosotros no podemos obtener felicidad si no tenemos a Cristo. We reflect the word of God. Nosotros reflejamos la palabra de Dios. When we read the Bible, we become walking Bibles. Cuando leemos la Biblia, somos una Biblia caminante. The source of our happiness is not money. Nosotros el dinero no es lo que nos trae felicidad. The source of our happiness is not good sleep. No, la felicidad tampoco no es por el buen dormir. But it is the Bible that we reflect our character from Jesus and His Word. Pero es la Biblia y la Biblia y el reflejo que tenemos con la Biblia. So the moon represents the Old Testament too. La luna representa al Nuevo Testamento. Old Testament. El Viejo Testamento. We as Christians, as the last church of God, believe in the Old Testament. Nosotros como cristianos creemos en el Antiguo Testamento. In the time of Jesus. En el tiempo de Jesús. The Bible was the Old Testament. La Biblia era solamente el Viejo Testamento. That's why in the Old Testament we believe that we were created in the image of God. Por eso es que el Viejo Testamento da testimonio de cuando el ser humano fue creado. We keep the Sabbath because Adam kept the Sabbath. Guardamos el sábado porque así lo practicó Adán y Eva. We eat fruits because the food of Adam was the fruits. Comemos fruta porque también Eva y Adán lo hacían. We believe in one wife because Adam has only one wife. Creemos en una sola esposa porque Adán solamente tuvo una esposa. We believe in marriage because you cannot just stay not married and become a member of the Church of God. Creemos en el matrimonio porque no podemos. What did you say the last part, brother? Yeah, you cannot just live with a woman without marriage. No podemos vivir con una mujer y no estar casados. So God in the Old Testament was a God of perfection. El Dios del Antiguo Testamento fue con perfección. All what God has given in Genesis to Adam, the last church of God will also follow. Dios en Génesis le dio a Adán le dio la verdadera iglesia para que él siguiese. Oh, my dear brothers and sisters. Oh, mis queridos hermanos y hermanas. I will give you 7 characteristics of God's church. Les voy a compartir 7 características de la verdadera iglesia de Dios. But before I go there. Pero antes de llevar a cabo esto. Let's go to verse 2. Vamos a ir al versículo 2. Revelation 12:2. Apocalipsis 12:2. And she being with child, so the woman, the church of God, was waiting for a baby. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Then the woman was traveling in birth. Yeah, just write that. And pain to be delivered. Ella tenía angustia alumbrante en el parto. So the New Testament, el Nuevo Testamento, was talking about the Church of God we are waiting for a person. Hablaba de que estaban esperando de por una persona. And that person was Jesus Christ. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. When Jesus was born, cuando Cristo nació, she was born not in hospital. Él no nació en un hospital. There was no anesthesia. No existía la anestesia. There was only animals in a manger. Solamente había allí hombre, animales. But what makes important the place of birth was
the person of Jesus Christ. Pero lo que hace importante este lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo es el mismo. The time will come that we will be prohibited to worship in a building. Se va a venir el tiempo de que ya no vamos a poder adorar así en un edificio. Maybe we'll be under the mango tree. Posiblemente vayamos a estar bajo un árbol de mango. Maybe we will study our Sabbath school lesson under the tree. Posiblemente vamos a tener que estudiar nuestra lección de escuela sabática bajo un árbol. But the presence of Jesus makes our worship sacred. Pero la presencia de Cristo es lo que hará, se hará este estudio en sagrado. Sagrado. Oh, my dear brothers and sisters. Oh, mis queridos hermanos. God's church must speak about Jesus. La iglesia de Dios solamente tiene que hablar de Cristo. When we have problem, when we talk about Jesus, our problem disappear. Cuando tenemos un problema y hablamos de Cristo, el problema se desvanece. When you are sick, you will remember Jesus, that he was going house to house, opening the eyes of the blind. Cuando estamos enfermos, abran la Biblia y lean cuando Cristo sanó a un ciego. When Jesus went to heaven, he is still active and still with us, guiding his church. Cuando Cristo ascendió al cielo, aún él desde el cielo guía a su iglesia. And who will destroy Jesus and his church? ¿Y quién podrá destruir a Cristo y a su iglesia? There is somebody in this world who is not happy that we are in the church. Hay alguien aquí que existe en el mundo que no está contento que vengamos a la iglesia. He wants to destroy as the Old Testament in the time of Jesus, the King Herod wanted to destroy Jesus. He killed all the children. Él tiene tanto odio, así como en el tiempo de Herodes, que cuando mandó a matar a los niños. Do you think that dragon Satan has changed his character? He loves you. ¿Ustedes creen que el diablo o Satanás, el dragón, como lo describe la Biblia, ha cambiado su curso y ahora nos ama? Well, let's read in verse 3. Vamos a leer el versículo 3. And there appeared another wonder in heaven, and behold, the great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his head. También apareció otra señal en el cielo. Hoy aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Oh, a dragon. Un dragón. Who is the dragon? ¿Quién es el dragón? Who wants to kill us? ¿Que quiere asesinarnos? Who does not want us to come to church? ¿Quién es quien no quiere que vengamos a la iglesia? You know, dear brothers and sisters, if we only study. ¿Saben, hermanos y hermanas, si nosotros estudiamos? Question in the Sabbath school every night. Todas las noches, si meditamos en una pregunta de la escuela sabática, we will identify the dragon. Vamos a poder identificar quién es ese dragón. I want to propose to you. Yo quiero hacerles una propuesta. Don't come here without knowing your Sabbath school lesson. No vengan aquí sin estudiar la escuela sabática. Because Satan don't want us to have the time to read our Bible. Porque Satanás no quiere que pongamos el tiempo para poder. This is the way he wants to destroy all of us. De esta manera es como nos quiere destruir. By not studying our Sabbath school lesson, he will insinuate evil in our hearts and in our thoughts. De no estudiar nuestra escuela sabática y nos va a permitir que insinuemos hablando cosas obscenas. And so, my dear brother, in verse 4, we will identify again what the dragon will do. El versículo 4 nos va a dar una característica del dragón. And his tail drew the third part of the stars of heaven. Y su cola arrastraba la tercera parte de cielo. And he did cast them in the earth. Y los arrojó de la tierra. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. To devour her child as soon as it was born. Para devorar a su hijo
tan pronto como nacieron. So the dragon started in heaven. It's Satan, Lucifer, the angel of light became the angel of evil. Entonces el dragón empezó desde el cielo, donde él era el ángel de luz que se convirtió en Satanás. He influenced the other angel in heaven. Él fue un ángel en el cielo. Not to worship God. Que no le adoró. Not to honor God. No para honrarle a Dios. And this is the same, until now he has the same motive. He wants to destroy the only people of God on earth. Y hasta el día de hoy guarda el mismo propósito de destruir a la creación de Dios. But my dear brothers and sisters, pero in the last days, hermanos, en los últimos días, God has a people of who have Jesus in their hearts. Dios tiene a personas que guardan a Cristo en sus corazones. And what will happen? ¿Y qué sucederá? The Lord will protect his people. El Señor va a proteger a su pueblo. He will give them three things. Les va a conceder tres cosas. And these three things I want you to know. Y son tres cosas que quiero que sepan. Verse 17. El versículo 17. And the dragon was wroth with the woman. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. So the dragon will hate the remnant church of God in the last days. En los últimos días el dragón va a odiar la iglesia, el remanente de Dios. He has the same anger against God. Tiene el mismo odio que siempre ha tenido con Dios. People says the moment I was baptized, I had a lot of problems. La gente dice después de bautizarme, se añadieron muchos problemas en mi vida. The moment you decided to follow Jesus, then you have problem with your daughter, you have problem with your marriage. Why do you think this happened? En el momento que hiciste el pacto del Señor, ¿por qué ahora tengo problemas con mi hija, con mi familia, con la gente que me rodea? It is because the dragon was not happy with your decision. Es porque el dragón no aprobó de tu decisión. The moment he sees you opening your Bible, Satan is high blood pressure. En el momento que tú obtienes tu Biblia, la sostienes, Satanás se le sube la presión. He wants to prevent the light of the Word of God to enter your mind, because you will learn to see the solution from Jesus. Quiere prevenir que tú puedas tener luz para que puedas discernir o puedas, ¿cómo se dice?, que el Señor solucione tu problema. Sometimes when you decide to keep the Sabbath, Satan go to your manager and says, let her come to work on Sabbath and we will give you more salary. Cuando tienes el deseo de guardar el sábado, puede ser de que tu manejador te llame para presentarte y puedas trabajar el sábado. So Satan is is active destroying our faith to God. Satanás está activo para destruir la fe que tenemos en Dios. But we will not permit that. Pero esto no lo podemos permitir. I want to tell you. Yo quiero decirles. Jesus defeated that devil already. Cristo ya venció a Satanás. Jesus is a winner. Cristo es el ganador. Satan killed Jesus on the cross. Satanás mató a Cristo en la cruz. Then they put Jesus on the grave. Después a Cristo lo pusieron en la tumba. They put a big stone in order for Jesus not to come out of the stone. Mandaron a poner una gran piedra para que Cristo permaneciera. Jesus stood up alive. Pero Cristo resucitó. And an angel removed the stone. Y un ángel removió la gran piedra. And Jesus is the resurrected Savior. Y Cristo es el ¿cómo se dice? El Salvador resucitado. Gracias. Jesus is willing to help you. Cristo está presto para ayudarnos. Jesus will protect you. Cristo les va a proteger. Jesus is your friend. Cristo es su amigo. Jesus is your abogado. Cristo es su abogado. Jesus is your doctor. Cristo también es su doctor. Jesus is your defender. Es su defensor. And he said, I'm the resurrection and the life. Y dice que él es el que resucita y la resurrección. When you are lost in the way, Jesus says, I'm the way. Cuando tú estás perdido en
el camino. Él dice, yo soy el camino. Jesus can put a smile on your face. Cristo puede poner una sonrisa en tu rostro. Jesus will convince you to have a New Year's resolution. I will go to church every Sabbath and bring my relatives in the church. Cristo te va a dar una resolución para el nuevo año de que tú vengas y traigas a tus amistades. I will give to Jesus my heart. Yo quiero entregarle a Cristo mi and my soul. Y también mi alma. And also everything that the Lord wants. Y también todo lo que Cristo desea. When you have made that decision, cuando usted haga esta decisión, Satan will fly away. Satanás va a irse. And then Satan will say, he really belongs to Jesus. Y Satanás va a reconocer y va a decir, este sí le pertenece a Cristo. So the dragon let him get upset with you. Entonces el dragón se puede airar con nosotros. And what will he do? ¿Y qué hará? And he went to make war with the remnant of her seed. Y se fue a hacer guerra con el remanente. So he will make war with each one of us, my dear brothers entonces, and sisters. Entonces él va a crear guerra con cada uno de nosotros. But he will not stop. Y él no se va a detener. We will ask Jesus, come into my heart, Jesus. Pidamos a Cristo que more en nuestro corazón. Write your law in my heart. Escribe tu ley en nuestros corazones. Write your law in my lips. Y tu ley que esté en mis labios. Write your law in my mind. Y también que sea aplicado en mi mente. Bring my children. Trae a nuestros hijos. To the truth. A tu verdad. So our war is spiritual, not a fighting with karate. La guerra no es física, sino es espiritual. Don't stop fighting with the devil. No, peleen con Satanás. Satan can be defeated through prayer. Satanás puede ser derribado con la oración. That is why to be a member of God's remnant church. Por eso ser miembro del remanente de la iglesia de Dios. It's a privilege. Es un privilegio. Call upon me. Llamen a mí. Knock and I shall open unto you. A tocar la puerta, abran que yo puedo estar con usted. And when you have Jesus in your heart. Y cuando ustedes tengan a Cristo en sus corazones. And you decided to give your heart through baptism through Jesus. Y cuando decidan entregarse al Señor por medio del bautismo. You will be a new soldier of the cross. Usted va a ser un soldado en la cruz. So you will fight and defend the truth of Jesus Christ. Usted va a pelear la verdad de Cristo en la cruz. He might destroy you in your body, but your name is written in the book of life. Él puede destruir su cuerpo, pero no puede borrar su nombre en el libro de la vida. When you begin to keep God's commandments. Cuando usted comienza a guardar los 10 mandamientos de Dios. You know, sometimes we are surprised why my character wants to fight and debate. ¿Saben? A veces combatimos con nuestro propio carácter. It is because the absence of the Holy Spirit in our lives. Es por la ausencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. That is why Jesus said to the disciples. The disciples were fighting. Y es por eso que Cristo le dijo a sus discípulos porque entre ellos tenían combate, pelea. But Jesus said. Pero Cristo les dijo. Wait for the Holy Spirit. Espera por el Espíritu Santo. Are you waiting for the Holy Spirit? ¿Están esperando ustedes el Espíritu Santo? What will happen if the Church of God's members accept the Holy Spirit? ¿Qué sucederá cuando los miembros de la iglesia acepten el Espíritu When Santo? When the disciples accepted the Holy Spirit, they were able to cast out demons. Cuando los discípulos de Dios aceptaron el Espíritu Santo, pudieron quitar espíritus malos de las When you accept Jesus Christ in your life, cuando ustedes aceptan Cristo en sus vidas, your neighbor will call you, pray for my daughter because she is sick, and they will be healed because of the presence of the Holy Spirit. Su vecino les va a requerir que vengan para que puedan sanar a un enfermo de su hogar. And so when you keep God's commandments, cuando ustedes guardan sus 10 mandamientos, what was the promise of the commandments? ¿Cuál es la promesa de guardar los 10 mandamientos? And I show mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Yo mostraré misericordia a aquellos que guardan mis mandamientos. Your marriage will be sweet. Su matrimonio será dulce. Your kitchen will never be empty. Your kitchen. Oh, su cocina nunca va a estar vacía. Your glass will be overflowing. Su vaso va a estar con abundancia. You may lose everything, but if you have Jesus and His commandments, you will be the happiest person. Podrán perder todo, pero si ustedes tienen a Cristo, I want to finish the text.
Voy a cerrar con este último texto. Number one, the dragon is angry with you. El primero dice que el dragón está airado con nosotros. But Satan cannot destroy you without the permission of Jesus. Pero Satanás no puede destruirlo sin el consentimiento de Dios. Permit Jesus to come to your heart today. Permite hoy que Cristo more en tu corazón. Come to his church because the church is his body. Vengan a la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pray for the leaders of the church and officers. Oren por los oficiales de la iglesia, por el líder. And the Lord will give you his blessings, y el Señor les dará las bendiciones, su protección, his grace, su gracia, his peace, su paz, and your year 2024 will be different than the year 2023. Y este año 2024 será diferente al anterior. And you will have the testimony of Jesus. Y tendrán el testimonio de Cristo. What is the testimony of Jesus? ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Jesus was talking about the goodness of his Father. Él hablaba de las grandezas del Padre. And how about you when you accept Jesus? Pero ustedes, you will not talk about your problems. No van a hablar de sus problemas. You will not talk about your discouragement. No van a hablar de los desánimos. Not your disappointment. De lo que no... De los desacuerdos. But you will believe the testimony of what Jesus has done. Pero van a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. May the Lord bless us. Que el Señor nos bendiga. That we can one day. Que venga un día. Will not remain a visitor, but will be a remain as member of God's church. Que no vamos a pertenecer siempre en ser una visita, sino que sea se conviertan en miembros de esta iglesia. May the Lord bless us. Que el Señor nos les bendiga. Amén. Amén. My dear brothers and sisters, we would like to announce. Mis queridos hermanos, ahora vamos a hacer anuncio. The new officers of 2024. De los nuevos oficiales de este año 2024. And the pastors that will continue to be the spiritual under shepherd is Pastor Joel Barnedo. El pastor de este año será como bueno, será el pastor Joel Barnedo. So it's my person. Sí, es mi persona. And if you need any help, any visit. Si usted necesita que yo les visita o una ayuda. Bible study. Un estudio bíblico. You can call. Por favor, alléguense conmigo. Also, our the ordained elders of this church. Y el anciano que está ordenado en esta iglesia. This is the co-worker of the pastor. Este es el co-trabajador con el pastor. Remember Moses. Recuerden que Moisés. When they were fighting the Amalekites and the Midianites, one on the right and one on the left. Cuando ellos peleaban con los, ¿cómo se dice? Con los malecitas, estaba uno a la derecha y uno a la izquierda. So my helper. Entonces mi ayudante. If you want to be visited, si usted quiere que le visite, we have Elder David Moreno. Tenemos el anciano, el hermano David and Moreno. Brother Hector Paz. Y también el hermano Hector Paz. Okay, and also the new church leader. Y ahora el nuevo líder de la iglesia. Can you stand up, my dear Por brother? Por favor, mi querido hermano, póngase de pie. Brother Antonio Elias. El hermano Antonio Elias. Hermano David, por favor, venga enfrente. Support the leader. Por favor, apoyen al líder. Yeah, he is the one that execute the approved plan of the committee. Él es el que ejecuta el grupo del comité. So this is very important to know that he is the new leader of our church. Entonces es importante saber que el hermano es el nuevo líder de la iglesia. Our secretary. La secretaria.
is Brother Sister Ruth Moreno. Es la hermana Ruth Moreno. So she is the new secretary. Ella es la nueva secretaria de este año. If you need anything, proposals or anything, si tienen una propuesta, we will have a suggestion box in the church this year. En este año vamos a tener una caja de sugerencia. Where you want to improve, you want to do something, si quieren, put it there. Si tienen una idea o quieren mejorar alguna cosa, una idea, pónganla en la caja. Without your name. Sí, without. Yeah. No le pongan nombre. So that we will improve what to be improved. Para poder mejorar lo que se necesita ser mejorado. Okay, and muy we bien. Have our treasurer, and that is brother the elder David Moreno. Nuestro tesorero de este año es el hermano anciano David Moreno. Bring your tithes and offerings. Traigan sus ofrendas y diezmos. Don't forget, you need to get the, no se les olvide. The envelope here. Bring it when you go home. Tienen que obtener estos sobres y llévenselos a casa. And the more you give to the Lord, lo que más ustedes den el Señor, according to Malachi, blessings, de acuerdo a Malaquías, las bendiciones van a llegar. Don't borrow your tithes. No hagan, no falten en los diezmos. Give it to Jesus. Désenos a Cristo. We have our first deacon is Brother Antonio Elias. El primer diácono es el hermano Antonio Elias. And then he has a group. Brother, do you have your group? You're the only one? Okay. So if you want to be visited with my absence, you can call the deacon. Si ustedes bueno, en mi ausencia aquí pueden comunicarse con el líder, con el hermano Antonio. The first deacon is Sister Juanita Elias. Y de las mujeres, la primer diácona es la hermana Juanita Elias. And our new missionary leader is our brother Thomas Ramirez. Y en el departamento de la obra misionera, hoy en este año fue elegido el nuestro hermano Tomás Ramirez. And he will be the one to bring us plans on how to do missionary work in the park, missionary work in every place. Él va a tener la invitación para hacer la obra misionera en un parque y en otros lugares. We will double our missionary work in this year. Ahora vamos a doblar nuestro trabajo en ese aspecto de la obra misionera. And he is also the leader of the whole Western field. Y el hermano Tomás incluso es el líder en el campo oeste también de la obra misionera. Yeah, and the Sabbath school lesson department leader is Brother Antonio Elias. El departamento de la escuela sabática como líder es el hermano Antonio Elias. And if you want to propose yourself to teach the lesson, go to him and ask permission. Si ustedes desean participar en la escuela sabática, alléquense con el hermano Antonio. And also the secretary of the Sabbath school is Jessica Kohler. Y la secretaria, nuestra secretaria de la escuela sabática es nuestra hermana Jessica Kohler. Yeah. So let's support sister. Vamos a apoyar a nuestra hermana. And our new youth department leader. Y el líder de los jóvenes. The one that brings joy to the young people. Quien trae gozo a la juventud. Is Sister Ruth Moreno. Es nuestra hermana Ruth Moreno. Yeah, try to be present in the young people's meeting too. Por favor, traten de tener asistencia para la sociedad de jóvenes. The youth are the future hope of the church. Los jóvenes son la esperanza de la iglesia. Let's attract more young people to our church. Que podamos atraer más jóvenes para que vengan a la iglesia. The youth English Sabbath school leader. Who's that? Nothing, huh? We have not chosen. Just children's Sabbath school teacher is Sister Atai. La hermana Atai es la maestra de los niños.
Bring your children to church. Traigan a sus hijos a la iglesia. Don't wait until they become 16 because they will be busy outside. No se esperen que cumplan 16 años porque ellos van a estar ocupados en las cosas. To those parents who you don't have time to educate your children, bring it to here. We have good teachers. Para los padres que no pueden, que no tienen tiempo, no pueden educar a los hijos, tráiganlo aquí para con la hermana Atai. And the health department leader is Sister Vilma Ramirez. Y el líder de la salud es la hermana Vilma Ramirez. So let's support her also. También vamos a apoyar a ella. The assistant of the health department is Sister Ruth Moreno. Y su asistente de la hermana Vilma es la hermana Ruth Moreno. So the Good Samaritan Dorcas team, so it's a team. De el puesto de este de las Dorcas, de Buen Samaritano. Yeah, you will work with my wife as the leader of the Western field also. Van a trabajar como líder del campo oeste con mi esposa, la hermana Amy. So we will have also Sister Maria. These are the team: Juanita, Elias, Milagro Velázquez. El equipo de este grupo es la hermana Juanita, la hermana María y la hermana Velázquez. Okay, so this is important. Sister Maria, God restores her health. Sister Milagro, she will be with us. Active now. Es importante que el Señor restaure la salud de nuestras hermanas y puedan estar ellas activas. Our multimedia. Nuestro del departamento de multimedia. Director is Brother David Moreno. El director es el hermano David Moreno. And the assistant is Brother Antonio Elias. Y su asistente es el hermano Antonio Elias. Hadassah Moreno. Y Hadassah Moreno. Yeah, also Jose Diaz. They will help us in the multimedia. Y también del hermano Jose Diaz, que son los que colaboran con multimedia media. The education and family department leader. El departamento y líder de la familia. Pastor Joel Barnero. Es el hermano Pastor Joel Barnero. So we have the church committee. Tenemos el comité de la iglesia. Brother David and Ruth Moreno. They will have a hop boat. El hermano David y la hermana Ruth Moreno, ellos tendrán solamente un voto, no dos, medio voto. Tendrán medio voto. Because they are husband and wife. Porque son un matrimonio. And also Brother Antonio as the church leader. Y el hermano Antonio como líder de la iglesia. Joel Barnedo also también, committee member. También es el miembro del comité, el hermano Joel Barnedo. Guillermo Macías. El hermano Guillermo Macías. And Jessica Kohler. Y la hermana Jessica Kohler. Our church, there is no one man rule. En la iglesia no tenemos un hombre con una regla. We are committee. Somos, what is it? We decide as a group. Nosotros como un comité tomamos decisión. For the success of the work. Para el éxito del trabajo. So your work is to pray for our officers. El trabajo de ustedes es trabajar para orar por los oficiales. Come to church. Vengan a la iglesia. And talk positive about the church. Hablen positivamente de la iglesia. And may God bless you. Amén. Thank you very much. These are the people of God. Gracias, hermanos. Estos son los ¿cómo se dice? Los hijos de Dios. And respect your ordained elder. Y por favor tengan respeto para el hermano ordenado anciano. And if you want to fill the benches with people, don't expect them to fill it, but bring your visitors. Hermanos, no esperen que las bancas sean llenas solas, sino también traigan a las personas, inviten a gente. You are the soldiers of the Church of God. Ustedes son los soldados de la Iglesia de Dios. May God give us His grace in 2024. Que el Señor les dé su gracia en este año 2024. And we would like to thank all the past officers of 2023 who did their good job. Y quisiera darle las gracias a los hermanos que trabajaron el año pasado, del año 2023, que han hecho una excelente labor. And if you have complained against them, y si alguno de ustedes haya tenido una queja, talk to them personally. Pueden hablar con ellos personalmente. But what encourages them is when you love them. Pero lo que anima es cuando muestran amor hacia ellos. Amen. Amén. Ahora vamos a tener. I would like to thank you, sister. Yo quisiera darle las gracias, hermana. To strengthen the children.
que le fortalezca a los niños. El hermano David, que Dios te bendiga. Gracias por aceptar. Como líder, hermano, Dios te bendiga. Hermana, ahora usted está aquí como un soldado, para orar para los enfermos. Que el Señor le bendiga. Hermana, el Señor le bendiga. Gracias. Muchas gracias por aceptar la posición. En el cielo usted va a decir qué bueno que acepté. Hermana María, el Señor le bendiga. Que restaura su fuerza. A veces los débiles son los que trabajan más. Y el departamento de obra misionera, que el Señor le bendiga, hermano. Ahora vamos a orar, vamos a arrodillarnos para tener una oración. Please stand up, all the members. Los miembros se pueden tomar asiento de pie. Our dear God, Heavenly Father, we would like to thank you, Lord, that you have chosen the new leaders of this church. Thank you, Lord, that this is the last church, and that this is God's immigration where people can find a way in order to enter heaven. Thy will be done on earth as it is in heaven. Bless my dear co-worker. Bless the new leader of this church. All the department leaders, Lord, give them the joy of service. And help us, Lord, to be united, to respect each other, and also that we esteem others better than ourselves. Bless the congregation and help, Lord, that you can give the Holy Spirit, that we will understand that this is not a political position, but it is a holy position wherein you will use us to be a channel, to be a blessing in the United States. We ask all these things, Lord, in the precious name of Jesus. Amen. 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 So, amen. Amen. Gracias a Dios. Thanks to the Lord. Por el mensaje de hoy. For the message that was given today. Por su bondad y su amor. For his love. Y hermanos, les pedimos. Brethren, I ask you. Que oren por la nueva organización de la iglesia de Huntington Park. To pray for the new organization of the church. Yo estoy seguro que año con año hacemos el esfuerzo para hacerlo mejor para el Señor. I'm sure that every year we give more effort to work for the Lord. Así que vamos a cerrar el servicio cantando el himno 100. We're now going to close the service with singing hymn number 100. Ponemos de pie. Please arise. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulce solaz, grato consuelo. Felicidad, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, al alma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón.
ahora cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe, y este el alma por desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Vamos a tener la oración final. We're not going to have the final blessing. Y va a ser dirigida por el pastor Joel Barnett. And brother Pastor Joel Barnett. I will ask the new leader of the church to have the closing prayer. Quisiera pedirle que tenga el líder de la iglesia, el hermano, la oración, por favor. Bendito Padre que moras en los altos de los cielos. Holy Lord that lives in heaven. En este momento, Señor, de rodillas. In this moment of kneeled. Estamos agradecidos ante ti. We are thankful por ser nuestro Señor. Because you are our Lord. Por ser nuestro Salvador. Because you are our Savior. Porque tu inmenso amor nos abarca a todos. Because your great love reaches all. Señor, tú estableciste tu iglesia aquí en la tierra. Lord, you have established here your church on earth. Y la estableciste por un propósito. And you did that for a purpose. Señor, ayúdanos pues a mantener la fe. Lord, help us to be with faith. Y a levantar tus mandamientos a lo alto. And to uplift your Ten Commandments. Y proclamarlos al mundo. And to proclaim to the world. Proclamar que la venida de nuestro Señor está cerca. Also proclaim that your second coming is near. Danos pues el poder, Señor. Give us the power. Danos de tu Santo Espíritu. Give us your Holy Spirit. Para que tengamos la valentía de afrontarnos al dragón. So that we can be strong to confront the dragon. Y afrontarnos a todas esas cosas que vienen por delante. And to confront all of the future things that will come. Bendice a la iglesia de Huntington Park. Please bless this church of Huntington Park. Bendice a nuestras visitas. Also, bless our visitors. Bendice a los niños. Bless the children. Bendice a los jóvenes. Bless the youth. A los ancianos. The elder. Bendice a nuestro pastor Joel Barnedo. And also bless our pastor, brother Barnedo. Y bendice, Señor, la reorganización. And also bless the new organization. A los nuevos líderes. The new leaders. Que todos tomen parte, Señor. That all of them take part. Para tu obra. For your work. Para honra y gloria tuya. For the honor and glory for you. Señor, quédate con nosotros en este día. Dear Lord, stay with us this day. Y perdona nuestros pecados. Please forgive our sins. Nuestra irreverencia. Our non-reverence. No somos dignos. We are not worthy. Pero por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos aferramos. But because of the mercy that you have upon us. A pedirte estas cosas. We ask you these things. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. In the name of our Lord Jesus Christ we ask you this. Amén. Amén. Gracias, pastor. Thank you, brother pastor. Ahora, hermanos, vamos a cerrar con el himno 477. Now we're going to close the service with the last hymn 340. Y después de ello vamos a recibir la bendición. And after this we're going to receive the blessing. Shalom.
Receive God's blessing. Vamos a recibir la bendición de Dios. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. And they shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them. Amen. Amen. Amen.